además de las cuentas @aztecahuate, @hechosguatemala, también les dejo la mía para que puedan interactuar y escribirme. Es @SusanaMoraSan. Seguimos con más noticias en vivo desde el foro de Aztecahuate. Y no son muy buenas noticias, ya que han reportado muchos despidos en el sector salud. Vamos a ir totalmente en vivo con el periodista Fabián Galindo, quien tiene los detalles al respecto. Fabián, muy buenas tardes. ¿Qué nos informa sobre este tema? Susana, muy buena tarde para ti también allá en el estudio y para todas las personas que están al pendiente de la transmisión de Hechos Meridiano. Efectivamente, pues este día regresaron a sus labores como cada principio de enero los trabajadores del sector de salud. Sin embargo, se toparon con la noticia de que algunos de ellos pues fueron notificados de su despido y que ya no podrán regresar a la plaza que ocupaban. Para tal efecto, pues nos encontramos en el Hospital Roosevelt, donde vamos a conversar con representantes del sindicato de trabajadores de este hospital, que nos cuenten cómo está la situación y acerca del número de personas que ya pues se han sido notificadas y durante el transcurso de la tarde y para mañana se espera también que sean notificadas. Muy buenas tardes. Sí, fíjese que nosotros estamos luchando por un bono que nos tiene atrasado el ministro de Salud Pública, que nos lo debería de haber dado en diciembre. Y sin embargo, con el regalo que nos encontramos ahora es que muchos compañeros, al presentarse sus labores, fueron notificados de que su destitución y de que ya no van a laborar para esa unidad ejecutora. Al igual que en el San Juan de Dios y en los en diferentes hospitales a nivel nacional, les están recibiendo su contrato bajo algo que no existe, que se llama reestructuración de unidades. Entonces nosotros a nivel nacional estamos pensando que son 650 trabajadores los que van a cesar de sus cargos, y aquí en el Roosevelt van a ser, ahorita empezaron con notificaciones con unos 70, eso igual en el San Juan de Dios. Dentro de esto, entonces nosotros, al vernos mermado en nuestro personal, no más nos queda que tomar las acciones de cerrar las consultas externas, porque ya no podemos brindar el servicio con calidad y eficiencia como lo necesita la población de Guatemala, al cual se le están violando los derechos a la salud por parte de este ministro que está rescindiendo los contratos. ¿A qué áreas pertenecen estas personas que a partir de hoy ya fueron notificadas de que no van a continuar en su plaza? Es un despido integral que se está dando, porque hay personal de limpieza, personal de mantenimiento, personal de oficina, personal de laboratorio, de rayos X, o sea que el despido es integral. ¿Las medidas que se anuncian serán a partir de mañana y en qué hospitales van a tomarse? Nosotros nos acabamos de comunicar con los compañeros del San Juan de Dios y ellos ya también tienen su acción para el día de mañana. Nosotros esperamos empezar las acciones mañana a las 9, como son la toma de las consultas, porque de nada nos sirve estar con las puertas abiertas si no contamos con el personal necesario para dar este servicio. Y aparte de eso, con los incentivos que se nos habían ofrecido y que están dentro del pacto colectivo de nosotros, nos están siendo negados, tanto por el señor Otto Pérez Molina como presidente de la República, que él sirvió de garante, como también por el señor ministro de Salud, que no está cumpliendo con eso, sino, como vuelvo a repetir, nos está despidiendo a personal. ¿Podrían ampliarse, es decir, no solo la consulta externa, sino otras áreas de los hospitales, estas medidas? Lamentablemente no, nosotros somos respetuosos de la salud de los guatemaltecos que requieren los servicios. Entonces nosotros prestamos el servicio en emergencia y con las personas que se tienen encamados. Lo que se mantendría en receso serían los nuevos ingresos que habrían al Hospital del Roosevelt y las consultas externas que se están dando, porque ya no contaríamos ni tanto con los insumos para prestar este servicio ni con el personal para brindarlo. Muy bien, es la información. Susana, han indicado que a partir de mañana van a cerrar las consultas externas para poder presionar de alguna forma y que cese precisamente pues el despido que a partir de hoy se ha iniciado de esos trabajadores en el sector salud, principalmente, como ya lo mencionaba el sindicalista, Hospital Roosevelt y Hospital San Juan de Dios. Es la información, Susana, regreso contigo al estudio. Perfecto, muchísimas gracias, Fabián. Gracias, muy buena tarde. Buena tarde también para ti. Nosotros